Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre un, eh, dentro de la muestra nosotros teníamos eh, agresores sexuales con víctima desconocida, pero que habían podido agredir no solamente a una víctima, sino que habíamos visto que habían agredido a varias víctimas. Incluso teníamos también un subgrupo de eh, agresores sexuales con víctima desconocida que habían agredido en grupo, ¿no? Y que bueno, varios cometían la agresión sobre una única víctima o sobre una pareja de víctimas. Nos hemos querido centrar en este en este subgrupo, ¿no?, de los agresores sexuales con víctima desconocida, pero que tienen varias, varios delitos, ¿no?, han cometido varias agresiones en un mismo año, porque creemos que tienen realmente un perfil mucho más de riesgo, eh, primero a nivel de investigación policial, porque es un agresor que está fuera, que hasta que no lo detienes tiene posibilidad de volver a agredir a otra víctima, ¿no?, y luego a nivel de, también de tratamiento, porque es un agresor que tiene mayor probabilidad de volver a reincidir una vez pasado por prisión, y de hecho lo que nosotros encontramos es que este tipo de... Primero, es mucho más frecuente, como ha dicho anteriormente Andrea, el 51% de la muestra en prisión son agresores sexuales en serie, frente al 17% que tenemos en atestados policiales, o sea, acaban muchos más en prisión y muchos de ellos no hacen tratamiento porque rechazan el tratamiento, porque niegan las agresiones eh, por diferentes motivos. ¿no? Entonces, nosotros en serie consideramos todos aquellos que en 2010 tienen más de una agresión. Vale, representan el 17% de esta muestra, sin embargo, son el 51% en prisión. O sea, que fijaros, lo, estos casos son más severos, acaban en prisión y pasan más años y, por lo tanto, se acumulan. Y tiene además un alto perfil de probabilidad de reiteración delictiva y, por lo tanto, es imprescindible priorizar eh, cuando estamos ante la sospecha de un posible caso de agresor sexual en serie de eh, cazarles lo no antes posible, porque es que pueden cometer otras agresiones y pueden agredir a nuevas víctimas, ¿no? Hay diferencias, son diferentes, o sea, podemos detectarles eh, porque son diferentes, de los agresores sexuales que solo cometen una agresión, o que al menos nos consta a nosotros que solamente cometen una agresión. Sí, hay diferencias, y por eso nosotros podemos intentar detectarles antes, ¿no? Eh, lo que les diferencia es que, como podéis ver en esta gráfica, no, hay mayor presencia, o sea, la, los porcentajes entre eh, seriales y víctima única, en cuanto a la nacionalidad, hay más presencia de españoles, ¿vale? En seriales es una diferencia significativa, también la segundo, el, el segunda región de procedencia pasa a ser eh, Sudamérica en lugar de eh, Magreb, ¿vale? O sea que realmente la prevalencia aumenta, ¿no? Y África, o sea África cuando realmente en la muestra general es muy bajito, pues aquí tenemos, hombre, no son muchos el 8%, pero es el doble de los que encontramos con víctima única, ¿no? Además son más jóvenes, ya veis la media de edad que son más jóvenes y tienen en, en todo lo que son antecedentes policiales son iguales a los de víctima única, lo único que tienen mayor probabilidad de tener antecedentes por otros delitos sexuales. Obviamente, eh, el hecho de haber tenido eh, antes de 2010 eh, condenas o antecedentes policiales por delitos sexuales hace que sea más probable que reiteren esa conducta durante el mismo año, y, por lo tanto sean seriales. ¿no? El modus operandi, eh, lo que vemos es que claramente están, o sea, cometen sus agresiones en día laborable, no está vinculado al ocio, al fin de semana. Además, más de mañana y tarde, o sea, más de las actividades rutinarias de la gente, no, no tanto como decíamos, de vinculado al ocio, no a ese, esa noche, el salir, sino mucho más de eh, cuando la víctima vuelve de trabajar o está en espacios eh, muy de actividades rutinarias del día a día. ¿no? El espacio público aumenta, ¿no?, claramente, y lo que decíamos antes de los portales. Fijaros que hablamos que en, en la muestra general estamos hablando que en el portal se cometen el 8% de las agresiones y los seriales eh, son portaleros. O sea, el 20% lo cometen ahí en, en, en el portal, en la entrada, cuando la víctima va a meter la llave, que la empujan el, al, a, la, al, al, a la recepción o ahí en el ascensor. O sea, realmente aprovecha esos espacios intermedios, ¿no? Recorren menor distancia la escena del crimen, 2,5 kilómetros, es decir, que buscan cerca de su área de confort, cerca de su casa, y... Eso parecería que son más oportunistas, más impulsivos, eh por lo que ha dicho Jessica, ¿no? Pero Pero realmente lo que son es merodeadores. Realmente van buscando víctimas eh, y van acechando a la víctima hasta que consiguen un espacio donde ellos se sienten seguros para atacar. ¿no? Hay mucho tocamiento, mucha tentativa, porque realmente lo que estamos viendo es que, como tienen varias agresiones, las primeras a lo mejor no llegan a consumar. Hasta que aprenden, hasta que realmente perfeccionan el, el método de ataque y la última ya consuman o las últimas ya consuman. ¿no? Pero tenemos mucho tocamiento al principio. O sea que si tenemos un intento, una tentativa, un tocamiento, no lo tenemos que banalizar porque puede ser el inicio de una serie de actos eh, sexuales. ¿no? El arma blanca es más presente. estamos hablando de que es una, el uso de arma es muy, muy poco frecuente en esta muestra, pero aquí se duplica, ¿no? Y el uso de vehículo más o menos está en el mismo porcentaje, o sea, no son mucho de usar vehículos, son más de caminar o utilizar transporte público también. Eh, tenemos que detectarlos porque hay que priorizar recursos. Y, y, te, y cuando nos llega un caso de una víctima que nos cuenta y nos puede parecer que es de un agresor sexual en serie, tenemos que identificarla en el primer momento en que pone a la víctima la denuncia, porque ahí es cuando ya eh, desplegamos todas las estrategias de investigación policial. ¿no? Y es el momento de centrar la búsqueda en aquellas características personales que realmente definan los seriales ¿no? y que nos pueden ayudar a intentar eh, centrar mejor dónde vamos a buscar a estos, a estos agresores. ¿no? Nosotros hemos hecho un modelo predictivo que lo que podría hacer es mejorar eh, realmente esta priorización, pero vamos a necesitar tener más muestra porque realmente, como siempre nos quejamos los académicos, nunca tenemos suficiente muestra. Eh, siempre muchos más casos van a ser mejor. Porque podríamos utilizar otro tipo de técnicas estadísticas que, con tan poca muestra, pues eh, no solamente nos permite utilizar un tipo de técnicas estadísticas. ¿no? Y se podrían intentar incluir variables personales que fueran más relevantes para los investigadores policiales. ¿no? Porque aquí nosotros nos hemos basado en, en las variables que estaban en los atestados policiales y básicamente del autor tenemos la edad, la nacionalidad y si tienen antecedentes policiales, pero si tienen alguna psicopatía, si tienen algún trastorno mental, eh, si es fontanero o es economista, pues eso no lo sabemos, ¿no? Entonces esas variables, eh, la profesión, la educación, podrían ayudarnos a, pues priorizar esos sospechosos, ¿no? Es posible predecir realmente, eh, por ejemplo, un terremoto o si es un agresor sexual en serie. Bueno, el problema es que son el 20% de la muestra, tasas bajas. ¿Qué implica eso? Que cuando yo lo meto en el modelo estadístico, ¿vale? Si solamente pasa dos de cada diez veces, el 20%, el modelo lo que me va a decir para acertar mucho es no es agresor sexual en serie. ¿Por qué? Porque va a acertar ocho de cada diez y va a equivocarse solo dos de cada diez. Equivocarse el 20% de los casos es, una, es, una, es un buen modelo. Pero claro, es un mal modelo porque entonces nunca tendríamos un agresor sexual en serie. Entonces, ¿cuál es ese problema? Pues que obviamente nosotros lo que queremos priorizar es. Cuando yo digo que es agresor sexual en serie y realmente lo es, a mí no me interesa que me diga el modelo no va a ser agresor sexual en serie, porque eso ya lo sé yo sin que me lo diga el modelo. Porque es lo más frecuente. Pero claro, para intentar acertar ese 20%, ¿no? Que también es un acierto, porque al modelo le da igual el tipo de acierto, sea agres sea el 80% de no va a ser agresor sexual o el 20% de es agresor sexual. Para él es un acierto igual. Y lo que va a intentar minimizar son los fallos. Pero a mí lo que me interesa que también me interesa que no se equivoque, pero no me, me, da igual, me da igual que se equivoque en el sentido de, eh, pues este eh, va a ser un agresor sexual y finalmente no lo es. Bueno, pues he dedicado recursos, sí, la policía a lo mejor se ha tenido que molestar más en investigar y descartar lo que finalmente no es, pero no tengo una nueva víctima. Sin embargo, si yo digo que no va a ser un agresor sexual y finalmente lo es, a lo mejor es que ya está victimizando a otra persona. Entonces, en ese sentido, los aciertos y los fallos no son lo mismos. Y eso los modelos estadísticos, como son tontos, pues no lo saben, ¿no? Y tenemos que decírselo a nosotros. Y entonces lo que queremos hacer es que realmente, de ese 17% de positivos correctos, me los acierte todos o casi todos. Y a pesar de que a lo mejor, cuando diga que no, ¿vale? Se equivoque alguna vez. ¿Vale? O sea, a mí no me interesa tanto que ese 82% de que no van a ser agroseros sexuales, pues se equivoquen. Me interesa más que acierte los 17% de que sí van a ser seriales eso tiene una problemática a la hora de ajustar herramientas que os ahorro pero que realmente es, técnicamente es complicado, ¿no? Bueno, nuestro modelo hemos propuesto un modelo que tiene cinco variables del modus operandi, que es el momento de la agresión, mañana, tarde o noche, la escena donde se donde se realiza los hechos, espacio público, establecidos intermedios. Voy a mirar porque luego me echan la bronca de que tardo mucho. No, voy bien. Es... Espacios intermedios. ¿Qué tipo de comportamiento sexual? Eh, pues si sí, ha sido tocamientos, ha sido penetración. ¿Qué tipo de penetración? Bucal, vaginal, anal. ¿Ha sido múltiple? Eh, el tema de control. ¿Cómo ha controlado a la víctima? ¿Ha sido con violencia, sin violencia? ¿No ha habido ningún método de control? ¿Cómo ha acabado la agresión? Esto es súper importante. ¿Ha consumado? ¿Ha pasado por ahí un vecino y los han interrumpido? ¿La víctima ha chillado, ha gritado y se ha asustado y se ha ido el agresor? ¿Ha conseguido huir? Bueno, y eso lo hemos mezclado con tres variables o cuatro del autor, que os comentaba que eran las que teníamos, que es el país del agresor, por regiones, obviamente, porque no podemos poner todos los países del mundo, porque entonces es incapacidad de predecir el modelo. La edad eh, en rangos, porque también es muy difícil que pueda predecir justo una edad, 25 años, si lo clava, sería increíble. Pues bueno, entre 25 y 35, pues ya es un rango que a nosotros nos puede ayudar a saber pues, si es más joven, más mayor, ¿no? Antecedentes policiales, antecedentes sexuales. Lo que vemos aquí con un caso real de la muestra, vale, es que si el agresor es español, tiene entre 46 y 55 años, no tiene antecedentes policiales y no tiene antecedentes sexuales, que es la mayoría de los casos, porque la mayoría de los agresores sexuales en serie, vale, aunque veíamos que era más frecuente que tuvieran que los no en serie, lo que acaba pasando es que al final la frecuencia de tener antecedentes policiales es muy baja de entrada, o sea, muy poquitos tienen antecedentes, con lo cual no los podemos buscar ahí, eh, la víctima no puede buscar ahí en el libro a ver por por otro tipo de agresores que hayan podido cometer delitos antes, ¿no? El momento, que sea la mañana, la mañana es clave. Si es por la mañana, uh, sospecha. Que sea un espacio abierto o público, eso también es importante. Si es en el domicilio, ya, eh, ya no, probablemente no es en serio. El en serio no se mete en casa de las víctimas. Que haya sido tocamientos, que el control no se haya sido violento y que haya consumado. Pues eh, tú metes esas variables y la maquinita te dice 68,18% probabilidad que sea en serie. Pero ahora, tú vienes a la víctima y te dice... No tengo ni idea si era español o extranjero, de dónde era. No tengo ni idea de la, de la edad. No tengo ni idea de si tenía, no, obviamente, antecedentes sexuales. Bastante que la víctima tuviera que eso. Pero con esto, o sea, si yo no sé nada de del agresor o del posible sospechoso, también puedo decir que sea en serie con una probabilidad, obviamente, menor del 47,4% de los casos. Claro, dices, pero esto es muy bajo, 47%. Ya, pero es que pensar que partimos de un 20% de probabilidad de que sea en serie en la, en la muestra general. Con lo cual, ya subirnos casi a 50, realmente la probabilidad es elevada. ¿Sí? ¿Nos vamos a equivocar en algunos casos? Sí, pero intentaremos que sean los casos, al menos, de que no produzca una nueva víctima. Ahora, si dices, bueno, es español también, ¿vale? Entre 36 y 45 años, no tiene antecedentes, ni, de, ni sexuales ni no sexuales, fijaros que las variedades personales son las mismas, pero ha sido de mañana en un domicilio cerrado, ¿vale? Ha habido tocamientos, ha habido un control violento y la víctima huye, ya la probabilidad de que sea en serie baja al 10%. Fijaros, ¿eh? O sea, cam cambiando los, las variables, realmente estamos teniendo que, que, que el modelo es capaz de predecir con esas variables y decir no es en serio en un 10%. Si no tenemos las variables personales, tampoco es en serie en un 6% de los casos. O sea, que realmente tenemos un, un, una, una, bueno, una herramienta predictiva basada en un modelo empírico con los datos reales de agresiones que se han cometido realmente, que nos puede ayudar a, en el momento que la víctima ponga esa denuncia discriminar, alguna vez nos equivocaremos, pero generalmente no para, no en, se, o sea, no para en serie, o sea, casi siempre vamos a acertar todos los que van a ser en serie, de si realmente estamos ante un posible caso de agresor sexual en serie, por lo tanto, hay nuevas víctimas que pueden ser, obviamente, victimizadas. ¿no? Por lo tanto, fijaros, con cinco variables solamente del modus operandi, cuatro variables personales del autor, que podemos meterlas o no, eso es opcional, o sea, que si no las tenemos también podemos utilizar el modelo, ¿Vale? Podemos, es realmente sensible para predecir esos agresores sexuales en serie y, es, y lo hacemos en el momento de la denuncia de la víctima no tenemos que esperar a, a que haya nadie que salga a investigar ni a hacer una foto, nada, en el momento que venga la víctima y me denuncie, yo según lo que me cuente la víctima meto esas variables y ya podemos hacer una posible estimación que luego obviamente habrá que cotejar o no pues con la investigación de la policía eh, pues tendremos que relacionar el crimen tendremos que ver testigos, tendremos que hacer muchas otras cosas pero esto bueno, pues nos puede servir como screening no una pequeña herramienta de screening y podría posibilitar, ¿no? pues, eh, pues, si yo ya anticipo que estoy ante un posible caso de agresión sexual en serie, pues a lo mejor tomo unas decisiones estratégicas a, a, a nivel de investigación policial. ¿no? Y yo creo que no me he pasado esta vez. Muchísimas no. gracias. <laughs>